Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos en lo que es para Argentino la cuarta jornada de Liga Nacional de Básquetbol, la segunda en condición de local. Viene de caer en sus tres primeras presentaciones, dos en la ruta, hace un par de días en su propio estadio ante Regatas de Corrientes y en la noche de hoy enfrenta a Libertad de Sunchales en lo que va a ser el último partido de Argentino en la temporada, mejor dicho, en el año 2018. Después de esta noche nos volveremos a encontrar en el mes de enero, ya ha empezado el 2019. Muchas cosas para corregir tendrá el Loro Maffei, porque realmente Argentino tiene un gran déficit en lo que ha mostrado hasta aquí en sus tres primeras jornadas. Tanto de visitante como de local le han convertido un promedio superior a los 100 puntos. Y realmente con un equipo corto, con un equipo limitado, con un equipo joven y casi sin experiencia en Liga Nacional, en su gran mayoría, si no puede lograr defender mejor y bajar a su rival por debajo de los 80 puntos, en realidad el ideal es 70 puntos o 75. Pero como viene, primero estaría a lograr bajarlo por debajo de los 80, se le va a hacer muy difícil a Argentino lograr victorias en este torneo tan difícil y con rivales donde en su gran mayoría van a ser superiores y muy superiores en muchos casos. Hoy Libertad es un partido parejo, un equipo que viene a hacer una gran Liga Sudamericana, que viene en un gran Super 20, un equipo que me hace acordar mucho a Argentino de los últimos años, que conoce bien sus limitaciones, que sabe para qué está, que defiende muy duro y que en base a conocer sus limitaciones y también sus virtudes ha logrado resultados hasta aquí positivos. Bueno, de todas formas es un rival donde Argentino, si logra hacer un buen partido como lo hemos visto en el Super 20, puede obtener su primera victoria. En base a eso estará todo lo que hable hoy el Loro Daniel Maffei y también Saborido en Libertad de Sunchales. Vamos a darle la bienvenida cuando resta 1:35 para que comience el juego al que más sabe de esto. Yo hablo mucho, pero sé poco. El que sabe realmente es mi compañero y amigo Gerardo Antonio Lares. Martín, buenas noches. Un placer. Argentino nuevamente como local. Como decías vos en la previa, tres derrotas consecutivas para el equipo de nuestra ciudad. Y es la segunda peor defensa de la Liga Nacional. Le convierten 101,3 puntos de promedio por partido. Y convierte 82,3. Enfrente, Libertad viene de recuperarse después de dos derrotas consecutivas. En su última presentación le ganó a San Martín de Corrientes, el equipo de Saborido. Y viene esta noche aquí a Junín. Tiene 72,3 puntos a favor y le convierten 73,3 en contra. Es una buena defensa la del equipo visitante. Partido parejo en la previa. Vamos a ver cómo se presenta el juego. Argentino debe fundamentalmente poner intensidad defensiva. Le va a costar mucho bajar ese promedio, pero al menos la actitud fue lo que nunca negoció esta institución. Actitud en defensa, intensidad. Bueno, va a tener que trabajar mucho Maffei, como decía Martín, sobre todo el plantel, para ver cómo es el juego esta noche. Está Juanchi, el líder de este equipo, pero en el visitante, en Libertad. Juanchi, muy aplaudido cuando lo presentaron en el equipo visitante. Ovacionado Juan Francisco Cangelosi, turco hasta la médula, que este año viste los colores amarillo y negro de Libertad de Sunchales. Comenzó el partido. La tiene Copelo, entrega para el gran capitán de Argentino. Pero hoy, vestido de amarillo, es raro verlo a Juan Francisco. Ataca Libertad de Sunchales. Se le fueron los 24. Buena defensa del turco. Cuando Khalil Kelly quería convertir, habrá reposición de Argentino. Otro que ha vestido la camiseta del turco en un par de temporadas es Marcos Zaglietti, también querido, no tanto como Juanchi, pero muy querido por Argentino. Una buena defensa de Argentino en la primera ofensiva de Libertad. Muchas ayudas y no pudo tirar el equipo visitante. Arranca 2-0 el turco. Balón en manos de Nicolás Copelo. La tiene el número 18, la quiere Kelly, juegan para Juanchi.
abre para Cuello. Otra vez Copello a la base. Le quedan 10 al ataque de Libertad. Zaglietti busca penetrar a un tiempo. Conoce la cancha. Doble de Libertad, Marco Zaglietti. También la jugaron al límite de la posesión en esta Libertad. Buen asistencia de Copello para Zaglietti, que convierte en su primero 2 puntos. Gastón García para Johnny Slider. Black. Ahí está Lerón Black con el doble corto. 4-2 arriba Argentino. Viene el extranjero en el arranque. Los 4 puntos de él. Tienen que jugar de frente al aro. Tiene un buen lanzamiento. Penetración. Lo pasan por la puerta de atrás a Trebuch. El doble es de Khalil Kelly. Slider. Johnny, Argentino necesita mucho de su capitán. Va para adentro, marcado por Zaglietti. Se frena, tablas afuera. Cachetea Cangelosi, balón para Zaglietti. Igualados en 4, 2 minutos de partido. Zaglietti va para adentro, buena ayuda de García. Abren para Copello, solo, pie firme, abre afuera. Cae en manos de Zaglietti la bola. Cuello arma la ofensiva. 10 segundos en ataque, pick arriba de Kelly. Zaglietti, poste bajo, buena ayuda de García, se le van los 24, tiene que tirar Copello, no toca el aro, buena defensa de Argentino que repone. Otra buena defensa del equipo de nuestra ciudad, está teniendo mucha actitud, mucha intensidad, como decíamos en el comienzo, lo que le pedíamos, y obligó a un lanzamiento sobre el límite de la posesión a Libertad que no tuvo efectividad. García. A un tiempo, pie firme, solo red para Gastón, 6-4, Copello, Marcos, Juan Francisco, amo y señor de la cancha, roba García, Black por atrás, penetra el Tonga, tablas, doble de Argentina. Buen recupero de García, obligó a que Juanchi pierda esa pelota y consiguió 2 puntos más para él, 4, también que, igual que Black, y Argentino gana por 4. Larga jornada de Peña Paralela en la tarde de hoy. Aquí estamos firmes junto al relato del streaming de Argentino. Doble y falta contra Kelly. ¿La falta de quién será? La falta de Gastón García, la primera de él. El 4 punto de Kelly, que es el goleador de Libertad en lo que va de la temporada. Tiene un promedio de 14,3 puntos por partido. En Argentino el goleador de la temporada está en el banco, Giwins, que tiene 17 puntos de promedio. Pero hoy no entró de titular. Convirtió libre el extranjero. Tiene 5 puntos. Erra Argentino. Copello sale con la bola. Estamos por el streaming de Argentino. Cangelosi va por 3 que no. 8-7 gana el local. 6-23 le quedan al primer cuarto. Confirmame. Mariani va Guido para adentro. Quería meterla para Trebuch. Corta Zaglietti. Largo. Para Copello. Perdón, para Martín Cuello. Era la bola. Falta personal a la línea. Irá el 44. La falta se la marcaron a Slider sobre Cuello. Me quedaron dudas. Me parece que fue todo pelota. Bueno, la segunda falta acumulada de Argentino en el primer cuarto. No tiene faltas acumuladas Libertad. Cuello convierte el primer libre y empata el partido en 8. Gastón García. Penetra Gastón, juega para Trebuch, tablas de Trebuch y corto. Buena tapa de Don Black, Cangelosi se anima, Juanchi va por 3 adentro. Primer triple de Juanchi en el partido, 3 puntos. García, 11-8, gana Libertad. Slider quiere ir para adentro, volada para Trebuch. Recupera García, tira complicado. Cae el rebote en manos de Libertad y a correr con Cuello. Zaglietti, buena de Marcos con Kelly, doble de Libertad.
en el chat que se está quejando. Transmito. Ahí va Guido Mariani para dos, doble de Argentino. Triple de Cangelosi nuevamente, 16 a 10, dos bombas consecutivas del capitán que juega como en el patio de su casa. Sexto punto para Juanchi. Ahora Libertad saca la máxima de 6. Gana 16 a 10 a falta de 4-15 para que se vaya el primer cuarto. García abre para Leron Black. A distancia, que no. Ahí está. Ahora sí, la tiene Zaglietti. Corta bien Johnny. Be good. Doble de Argentino. Slider. Está mejor Libertad, el partido es parejo, pero cuando se equivoca, Argentino lo aprovecha. Gana por 4 el equipo visitante a falta de 3.50. 16 por 12 arriba Libertad, Copelo para Cuello. Marcado por Mariani, Heley. Trebuch, manos arriba, buena defensa de Trebuch, de Ramiro en este caso. Sin falta y manos arriba, García, Argentino ataca, Copelo a la defensa. Penetra Gastón, rompe la primera línea. Tapaba bien Copelo, pero en el camino marcaron falta. La falta de Juanchi, la primera de él, la primera acumulada de Argentino en el primer cuarto de Libertad, perdón. Lo tengo a Juanchi relacionado con Argentino. Bueno, hay cambio en el equipo de Maffei, se sienta Trebuch. Ingresa por primera vez en el partido Agustín Ambrosino. Gana Libertad, está ganando bien, pero el partido, reitero, es parejo. Los dos se equivocan por igual. Está un poquito mejor la visita, sobre todo en ofensiva, cuando pudo, después de las primeras instancias en ataque, acomodar un poco, mover bien el balón. Buen trabajo de Juanchi con dos triples y algo de Zaglietti. Adentro el primero de Gastón. Tres arriba Libertad. Otra vez adentro Gastón, 16 a 14. Poca gente en el estadio, Pocas veces hemos visto tan poca gente como en esta noche de sábado. Copelo. Ambrosino con el switch. Abren para Zaglietti, Cangelosi, poste bajo, gran pase de Juanchi. Haley, Kelly, doble de Libertad. La movieron bien, pero es interesante el trabajo del extranjero de la visita, que tiene 9 puntos y hace el goleador del partido. Khalil Kelly. Californiano el hombre. Sa Mariani. Guido contra Juanchi. Paso atrás. Doble de Argentino. Mariani. Lo necesita el equipo de Maffei. Cuarto punto para Mariani. Es el arma ofensiva más importante que tiene ahora en cancha. Copelo, 2.40 para que se vaya el primer cuarto. Cuello busca a Kelly. Manos arriba del hombre Black. Tira mal el americano. Rebote argentino y a correr. Slider, 3 contra 3. Rompe la primera. Habrá saque desde el costado para argentino. La falta es de Cuello. La primera de él, segunda acumulada de Libertad. Hacía rato que no veía un extranjero tan interesante los movimientos en ofensiva, Martín. Se mueve muy bien, se ubica muy bien. Hacía rato que no encontraba un extranjero que tenga tanta visión de juego, sobre todo en ofensiva. Está haciendo un muy buen trabajo y está teniendo una muy buena temporada en Libertad. Mariani tiene la bola, se anima, erra slider. Copelo, pick de Cangelosi, Copelo a la base, switch. Queda emparentado con Ambrosino. Busca ir para adentro. Kelly abre para Juanchi. A un tiempo desde el libre. Encendido Cangelosi. Y Juanchi está pagando bastante en ofensiva. Tiene 8 puntos después de Kelly y el segundo goleador de Libertad. Y saca otra vez 4 de diferencia a la visita. El mejor de la visita en ofensiva, Juan Francisco Ambrosino. Buena mague de el 35. La falta de Copelo. A la línea irá el jugador de Argentino. La segunda de Copelo, tercera acumulada de Libertad. Argentino se quedó con dos faltas a falta de 1.45 para que se vaya el primer cuarto. Y hay cambio. Ingresa otro ex argentino en algún momento, Diego Figueredo, que le dio una mano.
en la temporada argentino hace un par de años atrás. Y se sentó Copelo, que tiene dos faltas acumuladas. El año pasado estuvo en lugar de Junior Sequeira cuando se lesionó. Vino de Salta. Y después de que Junior regresó, se fue de argentino. El hoy número 9 de Libertad es Sunchales. 20 a 16 gana Libertad. Adentro el primero de Agustín. 20 por 17, minuto 45. Para que se vaya el primo cuarto, 2 adentro, 20-18. Diego Figueredo. Así como suena, Khalil Khalay, Cuello. Zaglietti. Abren para Cuello. Va por rayo de fondo. Arra. Cae en manos de Gastón y a correr. Trebuc. Gastón García. Ramiro. Afuera. Se le escapa Libertad. Increíble pérdida entre Cangelosi y Figueredo. Repone argentino. Sí, Juanchi enseguida tocó para Figueredo. No estaba haciendo el ex base de argentino y la terminaron perdiendo. El partido parejo, gana por dos nada más Libertad. Tenés que repetirlo 4 o 5 veces para que en el audio de un segundo no llego a escuchar a Slider. Pick de Trebuc, Johnny tiene el tiro, lo cierra. Ramiro sobre la marca de Cáfaro. Hay reposición de Libertad. Bueno, faltan 52 segundos para que se vaya el primer cuarto. La ofensiva para el equipo visitante que gana por dos. Los dos se equivocan por igual, los dos tienen errores. Un poquito mejor Libertad, sobre todo por ese tramo, ese pasaje de este primer cuarto entre el minuto 5 y minuto 6. Después, muy parejo todo. Ahí está. Repone Argentina. La tiene en el rebote argentino. Gastón García. Johnny, que está dormido. Otra vez para Gastón. Ambrosino contra Cuello, lo quiere correr, poste bajo. A ver qué hace Agustín, tira con tablero rojo. Cáfaro al rebote. Figueredo, últimos 5 segundos, 20 a 18. Sigue Diego. Queda emparentado con Slider. Se le va el partido, vale, vale, vale. Rosa Glietti. Se fue el primer cuarto. 20 para Libertad. 18 para el argentino, que si bien está perdiendo, ha logrado en potencial bajar un poco el goleo del rival, que tiene 20. Si hacemos una proyección, estaríamos jugando en un partido de 80 puntos. Y a como viene argentino, eso hoy es bueno. Se fueron rápido los primeros 10 minutos del partido. No hubo tiempo muerto, ni de argentino ni de Libertad, en el transcurso de los primeros 10 de este partido. Está ganando Libertad 20 a 18. Es cierto lo que marcaba Martín. Argentino mejoró mucho en defensa. Obligó a Libertad a tomar tiros al límite de la posición no bien ubicado y pudo recuperar pelotas. Después aprovechó un par de errores que tuvo el equipo visitante, sobre todo después de que Copelo se tuvo que ir a sentar por faltas personales, y achicó la diferencia. Está en partido. Reitero, los dos se equivocan, tienen errores. Libertad está un poquito mejor, pero el partido es parejo. Hasta ahora está justificando la victoria el equipo de Saborido, pero argentino ha mejorado mucho en defensa. Está con mucha actitud y eso lo necesita, porque después que gane confianza a través de la actitud, puede llegar a empezar a sentirse más cómodo y ubicarse mejor en defensa, en las ayudas, en los rebotes, y eso lo necesita como el agua argentino, porque es un equipo al que le convierten mucho. Vamos a ver cómo arranca el segundo parcial. Gana Libertad, reitero, por dos. Un poquito mejor, pero el partido, lo vuelvo a decir una vez más, es muy parejo.
Vamos a aprovechar para mandarle un beso enorme a la más grande de todas. Mi hermana Marianela, que cumplió ayer un montón de años, ya no me acuerdo ni cuántos, pero creo que son apenas 33. Hincha fanática del Turco, compañera de mil emociones. Un pedazo mío se llama Marianela y es culpa de ella. ¡Feliz cumple, Male! No pude estar, pero tenía que estar acá, entre otras cosas. Te quiero, beso enorme. Y espero lo hayas pasado bien igual. Es difícil con mi ausencia, pero no importa. Vamos a dejarlo ahora y seguimos con el relato. Figueredo para Cangelosi. Agustín Cafaro contra Ambrosino. Abren para Figueredo. ¡Ah, bueno! Una de Mozzarella, triple de Libertad. Mucha fortuna para Libertad en esta ofensiva, al límite de la posesión, buena actitud otra vez y buena marca de Argentino. Primero tres puntos para Figueredo. Que los cumplas muy feliz, Male. Beso enorme y cuando vuelvas, chin, chin, algo va a ver. Gastón García. Ah, bueno, grande Gastón, doble de Argentino. 8 puntos para él, es el goleador del equipo de local. Rompió primera línea. Gran cambio de velocidad. Nadie lo alcanzó para el doble. 23-20. Arriba siempre el visitante, Zaglietti. Figueredo. Otra vez para Marcos. Busca ir por el centro. Tropieza, tira y convierte. Toda la fortuna del cartonazo cae en Libertad. Otra vez Zaglietti cayéndose. Convirtió su punto número 4. Ahí está Gastón García. Cambio de lado, para un lado, para el otro. Se va ahora hacia atrás. Pick central de Ron Black. A un tiempo, de lejos, erró. Rebote de Agustín Cafaro y a correr con Figueredo. Cuello la pide del otro lado. Zaglietti, balón en manos de Figueredo. Cafaro para Marcos. Ahí está el 22. Triple de Libertad. Triple de Marcos Zaglietti. Libertad aprovechó muy rápido la marca en zona que había propuesto Maffei para esta ofensiva del equipo visitante y Zaglietti pagó con un triple, 7 puntos para él. García, 28-20, Argentino ha mejorado un poco en defensa, pero sigue dominando Libertad. Mariani, Guido, a distancia sobre la chicharra, no toca el aro, Cuello. Mejor Libertad en el partido, gana por 8-7-35. Para que se vaya el primer tiempo, Zaglietti, bandeja pasada. 2 puntos más de Libertad, tiempo muerto del Loro Maffei. Domina y saca diferencias el amarillo de Sunchales. Abrazo enorme a la distancia para Enzo Oloco, quien en algún momento cuando trabajé en Flash supo recibirnos en Sunchales con la mayor de las amabilidades y también para Fernando Robledo, el histórico relator de Libertad de Sunchales, que aquí puedo ver, si no me equivoco, que está enfrente nuestro relatando por radio este partido. Bueno, quiero aprovechar para mandarle también un feliz cumpleaños a Male. Le mandé un mensaje por el Instagram, así que feliz cumpleaños, Male. Bueno, 7 puntos consecutivos de Zaglietti, más el triple de Figueredo para sacar esta máxima de 10 puntos para Libertad. Bueno, apareció Zaglietti y Maffei tuvo que pedir el primer tiempo muerto del partido, el primer tiempo muerto para su equipo. Argentino ahora tuvo un bache en defensa y lo hizo pagar caro Libertad al equipo de nuestra ciudad porque le sacó 10 puntos. Y como se estaba presentando el partido, es una diferencia importante que le da tranquilidad al equipo de Saborido. Argentino tiene que volver a la fuente, sobre todo en ofensiva, mover más las pelotas, tener paciencia, no tomar tiros apresurados como en la última, donde Mariani con la marca de Zaglietti encima tuvo que tirar un triple que ni siquiera tocó el aro y le permitió encima correr rápido Libertad y Zaglietti ganando puerta de atrás, línea de fondo, convirtió su punto número 9. Ahora Zaglietti junto con Kelly son los goleadores del equipo de Libertad. Singleton entró a la cancha. Leron Black. Buena penetración y doble de Argentino. 22 para el Turco, 30 para Libertad. Otro que necesita Argentino que aparezca, Black, que tenía 4 puntos en el comienzo del juego, llegó a su punto número 6. A
Alonso. Cangelos y Figueredo. 5. Buena defensa de Singleton. Tira en la cara Figueredo. No toca el aro. A correr. El número 3. Rompe primera línea. Abre para Ambrosino. Otra vez para Singleton. Lerón. Triple de Argentino. Sorprende LeBron Black. Tiene muy buena mecánica de lanzamiento el número 12 de Argentino. Llegó a su punto en el número 9, ese goleador de su equipo. 5 abajo el turco, 5 arriba Libertad. No sé si es Robledo, me parece que no está Robledo acá. Si está en Sunchales y escuchando, Fernando, abrazo enorme para vos. ...32-25 Singleton... Ambrosino. Guido, necesita Argentino de Guido, como el aire para vivir cada uno de nosotros. Pérdida de Mariani, dice el árbitro. La reposición es para Libertad. Pasaje de Zaglietti en el partido. Está tomando él el comando de su equipo en ofensiva. Punto número 11 en la anterior ofensiva. Convertido 2 más. Juanchi. Figueredo, Zaglietti. Pick de Cafaro. Va Marcos para adentro. Buena manotazo de Lerón Black. Salen para Cangelosi. Tiene el tiro, abre para Alonso, a pie firme, solo roba Ambrosino al rebote y a correr. Slider por izquierda, Ambrosino tiene la bola, juega para Johnny. Poste debajo. Agustín contra Zaglietti, ventaja de centímetros para el de Argentino. Saca la falta de Zaglietti, reposición para el turco. Casi 5 minutos de juego del segundo parcial, la primera falta en este tiempo. Es Zaglietti la primera de él. Cuando hay cambio en Libertad, se sienta Juanchi. Ingresa por primera vez al partido Sago en el equipo de Saborido. 5 para Slider. Buena de Johnny Raba. Figueredo tiene la bola. Ahí está para Sago. Balón al poste bajo, bueno, de Agustín Gaffaro por línea de atrás, se tapaba con el aro. Corre Lerón, de costa a costa. Lerón Black contra el mundo, doble de Argentino, de lo mejorcito del turco Lerón. Sin duda lo mejor de él en el partido, lo mejor de Argentino, 11 puntos. 32-27, gana Libertad. Figueredo juega para Zaglietti, como arrugó Massi, es tremendo. El arrugue de Massi para la noche de hoy. Zaglietti penetra. Buena descarga para Cafaro. La falta será de Guido Mariani. Y a la línea el 11 de Libertad. Buena falta le tuvo que cometer Mariani a Cafaro, porque si no podía llegar a ser jugada de 3 puntos. Buena asistencia de Zaglietti en esa. Después del rebote largo que le quedó a Figueredo. Va a venir a la cancha por primera vez el goleador de Argentino en la temporada. Giwins. Se sienta Slider. 4:31 para que se vaya al segundo parcial. Gana por 5 la visita. Va a ir a la línea Cafaro, que no tiene puntos en el partido. Si lo decís vos, que sos objetiva y neutral, me quedo tranquilo. Ahí va con el segundo Cafaro afuera. 27 tiene Argentino, 33 Libertad. Singleton. Rahim, Ronald Rahim, Singleton, Ambrosino. Que no hace temporada en Carlos Paz como el de Intrusos. Repone el turco. Vuelve Cuello a la cancha en lugar de Marcos Zaglietti. Así lo indica Sebastián Saborido. Técnico que logró el campeonato y ascenso con Libertad en la temporada pasada y que hizo un campañón en la presente Liga Sudamericana de Básquetbol. Ronald. Buen partido de Lerón Black. Se anima de nuevo. Lerón Black. Triple de Argentino. Y no lo quemaste, Martín. Segundo triple consecutivo de él. 14 puntos. Lo mejor de Argentino. Y no sé si no es lo mejor del partido junto con Zaglietti. Figueredo para Cuello. Lo marca Nick Wins. Otra vez para Figueredo. Busca ir para adentro. Abre. Se anima. Sago. Largo lanzamiento. Recupera Argentino, que está pasando un buen momento. Singleton para Ambrosino. Guido Mariani la quiere. Tiene el tiro, no lo puede ejecutar.
Se anima. Ahora Guido. Error. Recobre para Cafaro. Corre Libertad. Cuello para adentro. ¡Ay, ay, 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 ay! Tremenda tapa. Cerrando el camino. El gol de Ambrosino Agustín. Repone Libertad. Gana por 3. Quedan 3.28 y pide tiempo muerto. Tiempo muerto de Saborido. Buena defensa de Ambrosino, que impidió que Cuello llegara a convertir 2 puntos más en bandeja, en contragolpe. Bueno, parcial de 7-0 para Argentino, de 7 de diferencias para ponerse a 3. Gana Libertad 33-30, falta de 3.28 para que se vaya este segundo parcial. Un segundo parcial mucho más trabado, en el cual en ese pasaje Libertad aprovechó para sacar 10, pero ahora Argentino tuvo su momento, aprovechó algunos errores de Libertad, tuvo buenos movimientos en ofensiva, pudo convertir puntos a través de Black, sobre todo, que tiene 14, ese goleador del partido. 2 triples consecutivos hizo el extranjero, que está jugando muy bien, y lo hizo también bastante bien ante Regatas. Aunque me parece que lo necesita Argentino de Black es que esté los 40 minutos metido en el partido. Me parece que cuando logre eso, va a ser el mejor extranjero que va a tener el equipo de nuestra ciudad. Bueno, decía, tiempo muerto pedido por Saborido, porque Argentino se le puso otra vez ahí, 33-30, el trámite. Reitero, no está bien jugado el partido, no estamos viendo muy buen básquet, sigue siendo muy parejo, está un poco mejor Libertad, aprovechó ese momento para sacar 10, pero Argentino ahora otra vez está en juego y a falta de 3.28 tiene chances de terminar mejor, sobre todo en el marcador y también en el juego. Recupera Argentino con Mariani, se la saca de las manos Figueredo, veloz para Cuello, doble de Libertad. Se durmió Guido y lo durmieron. Sí, nadie le dijo a Guido que tenía Figueredo atrás, le sacaron la pelota, después buena asistencia para Cuello, que logra los primeros 2 puntos para él. Valerón con las tablas le saca la falta. Lerón tiene la humildad de los grandes. Anderson, you, Marianela. Bueno, la falta que le cometieron a Black es de Sago. La primera de él, la segunda acumulada de Libertad. Argentino tiene solamente una falta acumulada en el cuarto. Restan 3-0-5, los dos casi no cometieron faltas. Va a ir a la línea Black, que reitero, es lo mejor de Argentino sin duda. Y si Argentino estuviera ganando, es la figura del partido. Tiene 14, viene de 2 triples consecutivos, va a ir a la línea cuando están secando el piso. En una jornada bastante calurosa hoy en Junín. Largo el primero de Lerón. Adentro el segundo. Cuatro la ventaja de Libertad. Buen partido de Argentino en defensa. Está nada más que a 4, gana Libertad, pero el turco hoy está jugando como debe, si quiere ganar. Alonso. Augusto entregándola para Figueredo, pierde la bola, Libertad recupera. Agustín, de gran defensa en la noche de hoy. Singleton, Lerón Black. Bueno, 17 para Black, bien por Argentino, bien por Ambrosino, defendiendo, después en contragolpe. Singleton lo encontró a Black para que llegue al goleador del partido. Sago, Cuello, buena defensa de Argentino, Figueredo. Otra vez para Sago con defensa de Ambrosino, Augusto Alonso. No se anima el lanzamiento, Figueredo, picado para Cuello, va contra el reloj, lindo doble. Buena jugada de Libertad sobre la chicharra, convirtió Martín Cuello. Cuarto punto para él, y te iba a decir que Saborido hacía rato que tenía sentado a Keller en el banco y no lo ponía. Bueno, ahí lo manda. Nick Wiggins. Saca para Ambrosino, 37-33. Agustín contra Sago, doble de Argentina. Cuarto punto para él, lo atacó a Sago y consiguió puntos. De a poco Ambrosino va haciendo lo que Argentino necesita que haga. Augusto. Entrega para Cuello. Abren la bola para Figueredo. Agustín Cafaro contra Ambrosino. Buena de Agustín, semigancho. Buen movimiento en el poste bajo. Doble de Libertad. Tercer punto para Cafaro.
Pelota de Argentino, 39 a 35. Hay modificación en Libertad. Vuelve Kelly, se sienta Cafaro en el equipo de Saborido. Kelly. Dijo la profe Singleton. Molesta Figueredo. Sigue Ronald Rajín, entrega para Agustín. Ahí está Ambrosino, de buen partido. Guido Mariani necesita Argentino de las bombas de Guido. Pero está bien defendido. Busca la penetración. Buena defensa de Khalil. Sal Libertad con el contragolpe. Gana por 4. Diego. Sago poste bajo para Khalil contra Ambrosino. Manos arriba del 35. Hay falta. Bien cobrada la falta. Habrá lanzamientos libres para el 13 de Libertad. Gana por 4. Restan 55 segundos. La primera de Ambrosino. Segunda acumulada de Argentino. Viene el extranjero moviéndose en el poste bajo. Le tuvo que cometer falta Ambrosino. Va a ir a la línea cuando vuelve Slider en Argentino. Y se sienta Guido Mariani. Afuera el primero. 39 a 35. Argentino sostiene un partido en 80 puntos y si bien puede parecer alto a como viene Argentino, es un avance. Le han convertido como mínimo 96, como máximo 109 en tres partidos. Singleton. Lennon Black de buen partido, busca ir para adentro a un tiempo de lejos, doble de Argentino. Gran partido de Lennon. Tremendo primer tiempo de LeBron Black, punto número 19. Seguramente mañana o esta noche en Falta Técnica, YouTube, su canal de YouTube Falta Técnica o en Twitter Falta guión bajo técnica, con Pablo Borsu o Leo Bargo haciendo el resumen de la jornada. Vas a ver lo mejor del partido de esta noche, que hasta aquí gana Libertad 40-37. Argentino tiene la chance de cerrar a uno o empatados el primer tiempo. Falta de Khalil Kelly. La segunda de él cortó porque tiene faltas para dar. Libertad, los dos tienen falta para dar. Quedan 6 segundos, una décima. Y Maffei aprovecha para pedir su segundo tiempo muerto de este segundo parcial. Se va a ir el primer tiempo con Argentino teniendo la pelota con la posibilidad, si convierte en triple, de empatar el juego. Siguen siendo muy parejos los dos. Ahora el que se está equivocando en ofensiva es Libertad. Me parece que Saborido tuvo mucho tiempo en el banco sentado al extranjero, a Kelly. Casi todo el segundo cuarto lo puso recién, faltando 2:05. Y me parece que lo sintió el equipo visitante, más allá de buen arranque y ráfagas y pasajes de Zaglietti, que convirtió 9 puntos consecutivos. Lo extrañó Libertad, sobre todo en ofensiva, al extranjero. Y eso lo aprovechó Argentino, que mejoró muchísimo, que tiene hoy a Lerón Black en un excelente primer tiempo. Es lo mejor que ha dado en Argentino, sin dudas, pero aparte está generando faltas o generando ofensivas que le dan rédito, le dan gol. Tiene 19 puntos y todavía no terminó el primer tiempo. Reitero, restan 6 segundos, una décima para que se vaya esta primera mitad. Gana Libertad 40-37. Si me apuran, para mí está ganando bien. Es un poquito más que Argentino, pero Argentino ha mejorado mucho. Es cierto que el rival tampoco ha sabido aprovechar su momento y ahora tiene la posibilidad de cerrar con una ofensiva el equipo de Maffei esta primera mitad. Ambrosino para Ronald Rajín. Casi roba a Alonso. Queda el balón en mano de Argentino con 4. 40-37. Vamos a ponernos en posición de bomba. Libertad tiene 3 faltas, tiene una más para dar. Singleton que recibe. Abren para Wiggins y está el lanzamiento. Otra falta de Augusto Alonso. La segunda de él. La segunda de él, y aprovechó porque le sacó tiempo a Argentino. Ahora quedan 2:06. Igual hay posibilidad de hacer una buena ofensiva. 2:06. Balón para Ronald Rajín. Ahí va Ronald con la pizza. Nada que hacer.
Termina el primer tiempo. Libertad tiene 40, 37 tiene Argentino. 20 minutos más tendremos para vibrar en el Fortín de las Morochas. Segunda presentación para el equipo de Loro Maffei en su estadio. Viene de 3 derrotas consecutivas y hoy busca reivindicarse ante el Tigre de Libertad, Sunchales. Yo sé que el hincha de Boca lo va a poner a Angelici en el foco. Para mí no tiene absolutamente nada que reprocharle el hincha de Boca. Porque el hincha de Boca quería a su ídolo y vino su ídolo. Y su ídolo, prácticamente todo lo que ha pedido, ha llegado a Boca. Yo creo que el reproche institucional del mundo Boca hacia Angelici es justamente porque el hincha cree que los dirigentes pueden llegar a torcer el rumbo de esta final. Hay que saber ser buen perdedor y ser buen ganador. ¿Qué es lo que no mostró Darío Benedetto cuando hizo el gol? Hay maneras y maneras de perder, y me parece que hoy la manera de Boca de perder en el partido, por lo menos yo vi entrega de los jugadores. Dentro del plantel que tenía para la final de la Libertadores, Cardona, Tevez, Zárate, Almendra, ¿cuál es la línea conductora de todos estos jugadores? El juego y el buen pie, todos afuera. Las elecciones del técnico son claramente responsables del bajísimo nivel de Boca. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Teis Sports. Bueno, no pensé más. Dije, Camilo me la dio. Vi la intención, busqué el espacio, controlé y pateé. Perdóname. Ahora es el control. ¡Escuchame! La que tiró las tribunas también las trabajó. Bueno. Para la tribuna de River, Gallardo es Dios. Bueno. Podemos bajar un poco. Somos periodistas, ¿no? ¿Pero qué dije yo? Son, entre jugadores y cuerpo técnico, guerreros adentro de la cancha, se portan como señores afuera y son dioses en la tribuna. Pasan a la eternidad. A mí me asusta esto. ¿Pero qué querés? Un poco me asusta. ¿Cómo te pensás que? Me asusta lo de la eternidad. Lo de sí, la eternidad me sí. Para quedaron ¿cómo? Grabados para a siempre. La eternidad. Quedaron. Lo tiene acá. Futboleramente. A en la eternidad. Futboleramente. Horacio, ¿no? Dioses. Dioses. Oh, oh. El fútbol les da letra. Estudio Fútbol. De lunes a viernes a las 13. En Teis Sports. Son eternos. Son eternos. Palermo. Yo sé que el hincha de Boca lo va a poner a Angelici en el foco. Para mí no tiene absolutamente nada que reprocharle el hincha de Boca. Porque el hincha de Boca quería a su ídolo y vino su ídolo. Y su ídolo, prácticamente todo lo que ha pedido, ha llegado a Boca. Yo creo que el reproche institucional del mundo Boca hacia Angelici es justamente porque el hincha cree que los dirigentes pueden llegar a torcer el rumbo de esta final. Hay que saber ser buen perdedor y ser buen ganador. ¿Qué es lo que no mostró Darío Benedetto cuando hizo el gol? Hay maneras y maneras de perder, y me parece que hoy la manera de Boca de perder en el partido, por lo menos yo vi entrega de los jugadores. Dentro del plantel que tenía para la final de la Libertadores, Cardona, Tevez, Zárate, Almendra, ¿cuál es la línea conductora de todos estos jugadores? El juego y el buen pie, todos afuera. Las elecciones del técnico son claramente responsables del bajísimo nivel de Boca. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Teis Sports. Bueno, no pensé más. Dije, Camilo me la dio. Vi la intención, busqué el espacio, controlé y pateé. Perdóname. Ahora es el control. ¡Escuchame! La que tiró las tribunas también las trabajó. Bueno. Para la tribuna de River, Gallardo es Dios. Bueno. Podemos bajar un poco. Somos periodistas, ¿no? ¿Pero nosotros? ¿Qué dije yo? Son, entre jugadores y cuerpo técnico, guerreros adentro de la cancha, se portan como señores afuera y son dioses en la tribuna. Pasan a la eternidad. A mí me asusta esto. ¿Pero qué querés? Un poco me asusta. ¿Cómo te pensás que? Me asusta lo de la eternidad. Lo de sí, la eternidad sí. Me quedaron ¿cómo? Grabados para a siempre. La quedaron. Lo tiene acá. Futboleramente. En la eternidad. Futboleramente. Horacio, ¿no? Dioses. Dioses. Oh, oh. El fútbol les da letra. Estudio Fútbol. De lunes a viernes a las 13. En Teis Sports. Son eternos. Son eternos. Palermo va a ser. Palermo no es nada eterno. Es un tipo que hizo mucho gol. Volvemos a Junín, al Fortín de las Morochas, a la casa de Argentino. Está jugando el 3x3, Argentino contra Libertad. Quedan 8:41. Gana Argentino 3-1. Bueno, vamos a comentar un poco lo que ha sido esta primera mitad. Entre Argentino 37, Libertad de Sunchales 40. Unos primeros 10 minutos en los cuales el equipo visitante ganó 20-18. Un trámite muy parejo, deslucido desde el juego. Ninguno de los dos ha tenido un buen partido desde el juego esta noche aquí en Junín.
pero estuvo un poquito mejor Libertad, sobre todo porque aprovechó en esos primeros 10 minutos la efectividad de su extranjero, de Kelly, que llevaba 9 puntos y era el goleador de la visita. Algo de Juanchi también, porque tenía 2 triples y un doble para tener 8, todos en el primer cuarto, del ex capitán de Argentino. Y también apareció de a poco Marcos Aglietti en ese cierre de esa primera mitad, de ese primer parcial. En Argentino, lo mejor en ese tramo había sido de Gastón García y también de Lerón Black, que ya estaba empezando a aportar puntos. Había terminado el primer cuarto con 8, el extranjero del equipo de nuestra ciudad. Pero lo terminó ganando Libertad, 20-18, como decíamos, desde el juego, malo por parte de los dos, deslucido, pero ganando bien la visita apenas por 2 puntos. En el segundo cuarto, otra vez, arrancó deslucido, arrancó con imprecisiones por parte de los dos, otra vez en algún pasaje, Libertad aprovechó, y vaya si lo aprovechó el equipo de Saborido, que sacó una máxima de 10. 30-20, obligando a Maffei a pedir el primer tiempo muerto del partido, porque en el primer cuarto no se habían pedido tiempo muerto por ninguno de los dos. Bueno, allí Argentino acomodó un poco, mejoró muchísimo Lerón Black, a la altura de que es el goleador del partido con 19 puntos el extranjero, convirtió 2 triples consecutivos que empezaron a poner a Argentino en el marcador a tiro, y además mejoró mucho en defensa, tuvo más actitud, obligó a que Libertad cometiera algunos errores, tuviera imprecisiones. Kelly estuvo demasiado tiempo a mi gusto en el banco, en el equipo visitante, y Argentino, reitero, lo aprovechó. También algo de Ambrosino, sobre todo en defensa, algo de Mariani, que no ha podido tirar cómodo esta noche, tiene apenas 4 puntos el número 18 de Argentino, y en la visita, en ese segundo parcial, sobre todo en ese pasaje que marcábamos, que fue cuando sacó 10, lo mejor fue de Marcos Aglietti, que se hizo dueño del partido y convirtió en 9 puntos consecutivos. En el cierre, Argentino mejoró y terminó achicando diferencias, obligó a que Saborido también pida tiempo muerto, y terminó ganando Libertad 40-37 este primer tiempo. El segundo cuarto también lo ganó la visita, pero 20-19. El partido es parejo, reitero, está ganando bien Libertad, pero no le sobra mucho. Vamos a ver cómo arranca la segunda parte. Argentino tiene que seguir con esta misma actitud defensiva. Vamos a repasar un poco las estadísticas de lo que ha dejado esta primera mitad. En porcentajes de tiro de 2 puntos, Argentino tiene un 52%, convirtió 13 de 25 lanzamientos realizados. En 3 puntos está con un 40%, 2 de 5. Los dos fueron de Lerón Black, que tiene 100% de efectividad desde la línea de 3 puntos. En tiros libres, Argentino tiene un 83,3%, convirtió 5 de 6 desde la línea. La visita en porcentaje de tiro de 2 puntos, un 66,7%, convirtió 12 de 18. En 3 puntos, un magro 26,7%, 4 de 15 Libertad en ese rubro. En tiros libres, tiene un 57,1%, 4 lanzamientos convertidos de 100 efectuados. En rebotes, Argentino tiene 16 en total, 15 en defensa y uno solo en ofensiva, y Libertad está apenas un poco mejor en ese rubro, tiene 18 rebotes totales, 14 en defensa y 4 en ofensiva. En asistencias están casi iguales, un poquito mejor Libertad, tiene 5 contra 3 de Argentino. En pérdidas están iguales, Argentino y Libertad tienen 4 balones perdidos en este primer tiempo, y en recuperos Argentino y Libertad también empatan, 3 recuperos cada uno. Los goleadores del partido, y en Argentino, Lerón Black tiene 19, el que le sigue es Gastón García con 8. En la visita, el goleador es Marcos Aglietti, que tiene 11, Khalil Kelly tiene 10 y Juanchi Cangialossi tiene 8, todos en el primer cuarto para el ex capitán de Argentino. Gana Libertad, 40-37, gana bien, pero gana con lo justo.
sé que el hincha de Boca lo va a poner a Angelici en el foco. Para mí no tiene absolutamente nada que reprocharle el hincha de Boca. Porque el hincha de Boca quería a su ídolo y vino su ídolo. Y su ídolo, prácticamente todo lo que ha pedido, ha llegado a Boca. Yo creo que el reproche institucional del mundo Boca hacia Angelici es justamente porque el hincha cree que los dirigentes pueden llegar a torcer el rumbo de esta final. Hay que saber ser buen perdedor y ser buen ganador. ¿Qué es lo que no mostró Darío Benedetto cuando hizo el gol? Hay maneras y maneras de perder, y me parece que hoy la manera de Boca de perder en el partido, por lo menos yo vi entrega de los jugadores. Dentro del plantel que tenía para la final de la Libertadores, Cardona, Tevez, Zárate, Almendra, ¿cuál es la línea conductora de todos estos jugadores? El juego y el buen pie, todos afuera. Las elecciones del técnico son claramente responsables del bajísimo nivel de Boca. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19, la polémica se arma en Teis Sports. Bueno, no pensé más. Dije, Camilo me la dio, vi la intención, busqué el espacio, controlé y pateé. Perdóname, ahora es el control. ¡Escuchame! La que tiró las tribunas también las trabajó. Bueno, para la tribuna de River, Gallardo es Dios. Bueno. Podemos bajar un poco, somos periodistas. ¿Pero nosotros? ¿Qué dije yo? Son, entre jugadores y cuerpo técnico, guerreros adentro de la cancha, se portan como señores afuera y son dioses en la tribuna. Pasan a la eternidad. A mí me asusta esto. ¿Pero qué querés? Un poco me asusta. ¿Cómo te pensás que? Me asusta lo de la eternidad. Lo de sí, la eternidad me asusta. Sí, quedaron grabados para siempre. La eternidad. Quedaron. Lo tiene acá. Futbolinamente. En la eternidad. Futbolinamente. Horacio, ¿no? Dioses. Dioses. Oh, oh. El fútbol les da letra. Estudio Fútbol. De lunes a viernes a las 13. En Teis Sports. Son eternos. Son eternos. Palermo va a ser. Palermo no es nada eterno. Yo sé que el hincha de Boca lo va a poner a Angelici en el foco. Para mí no tiene absolutamente nada que reprocharle el hincha de Boca. Porque el hincha de Boca quería a su ídolo y vino su ídolo. Y su ídolo, prácticamente todo lo que ha pedido, ha llegado a Boca. Yo creo que el reproche institucional del mundo Boca hacia Angelici es justamente porque el hincha cree que los dirigentes pueden llegar a torcer el rumbo de esta final. Hay que saber ser buen perdedor y ser buen ganador. ¿Qué es lo que no mostró Darío Benedetto cuando hizo el gol? Hay maneras y maneras de perder, y me parece que hoy la manera de Boca de perder en el partido, por lo menos yo vi entrega de los jugadores. Dentro del plantel que tenía para la final de la Libertadores, Cardona, Tevez, Zárate, Almendra, ¿cuál es la línea conductora de todos estos jugadores? El juego y el buen pie, todos afuera. Las elecciones del técnico son claramente responsables del bajísimo nivel de Boca. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Teis Sports. Bueno, no pensé más. Dije, Camilo me la dio, vi la intención, busqué el espacio, controlé y pateé. Perdóname. Ahora es el control. ¡Escuchame! La que tiró las tribunas también las trabajó. Bueno. Para la tribuna de River, Gallardo es Dios. Bueno. Podemos bajar un poco, somos periodistas. ¿Pero nosotros? ¿Qué dije yo? Son, entre jugadores y cuerpo técnico, guerreros adentro de la cancha, se portan como señores afuera y son dioses en la tribuna. Pasan a la eternidad. A mí me asusta esto. ¿Pero qué querés? Un poco me asusta. ¿Cómo te pensás que? Me asusta lo de la eternidad. Lo de sí, la eternidad me asusta. Sí, quedaron grabados para la siempre. Eternidad. Quedaron. Dios, lo tiene acá. Futbolinamente. En la eternidad. Futbolinamente. Horacio, ¿no? Dioses. Dioses. Oh, oh. El fútbol les da letra. Estudio Fútbol. De lunes a viernes a las 13. En Teis Sports. Son eternos. Son eternos. Palermo va a ser. Palermo no es nada eterno. Es un tipo que hizo mucho gol. 40-37 está ganando Libertad. ¿Mejoras en Argentino? Sí. Respecto de los tres primeros partidos, sí. ¿Es el argentino que hemos visto en algunos pasajes del Super 20? Sí. Pero enfrente está Libertad. Un Libertad que juega bien, que conoce al dedillo sus virtudes y sus defectos. Y que sabe mejor que nadie lo que puede dar y lo que tiene para dar. Así que estamos a punto de arrancar el segundo tiempo entre Argentino y Libertad de Sunchales. 40-37 gana Libertad. G
Cali, entregándola para Zaglietti, Juanchi, el gran capitán, el eterno capitán. Aquí abajo tenemos una bandera colgada del día que ha convertido sus 4.000 puntos con la camiseta turca. Ahí está Zaglietti con el doble para Argentino. Perdón, para Libertad. Zaglietti habrá convertido dobles para el turco, pero hoy está, viste la otra. Arrancó bien en tercer cuarto Zaglietti, punto número 13 para él. Zaglietti, que es algo así como Juanchi para Argentino. Un símbolo de Libertad, de sus inferiores. Jugó toda la vida de Libertad. Se fue un par de años. Creo que los pocos meses que ha estado fuera de Sunchal en Liga Nacional estuvo en Junín. Después anduvo por Chile, pero cuando estuvo fuera de Libertad, si no fueron todos, la gran mayoría de sus partidos fueron con la camiseta de Argentino. 42-40, Juanchi, que tuvo un gran primer cuarto, entregándola para Copelo, que no. Ambrosino la deja salir, el recupero es para el turco, que sale desde el fondo. Agustín Ambrosino de gran partido en esta noche, muy sólido en defensa y aportando puntos también para el equipo de Maffei. Slider, Johnny, ahí está con el step back, Big Wood para Johnny, triple de Argentino. Argentino necesita que Slider aparezca con esas bombas, punto número 5 para él, el primer triple. Halley, great pronunciation, profe, Cuello. Zaglietti la pide, ahí va, Cuello en 45, que no. Ambrosino al rebote y a correr. La quiere Nick Wiggins, se entrega para Johnny Slider. Otra vez, step back para Johnny, largo esta vez el recobre para Cali. Corre Cuello, a la derecha lo tiene Juan Francisco. Cuello la hace para él. Khalil quiere recibir, lo agarraba Nick Wiggins, reposición de Libertad. La primera falta de él, primera acumulada de Argentino en el tercer parcial. Argentino al frente con ese triple del aire. Arrancó más concentrado que Libertad, el equipo de Maffei. Zaglietti. Buen giro de Marcos. Falta de García. Iba arriba Lerón Black. De gran partido esta noche Lerón Black, mostrando cosas interesantes. WhatsApp, ¿qué pasó? La marca se la marcaron a Zaglietti en ataque porque rodeó a su marcador. Bien por el árbitro, igual después había falta de García, sí. Sí, sí, porque lo rodeó para pasarlo. Mirá, hubiera jurado que era un buen movimiento. Si lo hago en este momento de mi vida me descadero, pero lo de Zaglietti fue muy bueno para mí. Gerardo Lares coincide con el árbitro, dice que hay falta en Sunchales. Todos deben estar puteando, pero lo cierto es que ahora gana Argentino 43-42. 6-2 el parcial. Poste bajo para el block. Fadeaway erraba Nick Wiggins al rebote. ¡Arriba! ¡Nicolás! Doble del canadiense. Tiempo muerto para Sebastián Saborido. Parcial de 8-2 para Argentino. Gana por 3. Bueno, como decías Martín, parcial de 8-2 para el equipo de Maffei y obligó muy rápido en el arranque del tercer cuarto a Saborido a pedir el tiempo muerto. El primero del segundo tiempo. Bien por Argentino, bien por Giwins, que convirtió su punto número 4, los 4 en el segundo tiempo. El primero y después vino el triple de Slider y este último para darle esta ventaja de Argentino de 3, 45-42 a falta de 7 minutos 34. Entró mucho más concentrado que Libertad, sin duda, lo dije en algún tramo de este arranque del tercer cuarto. Saborío enseguida se dio cuenta, hace rato ya se había parado para pedir un tiempo muerto y bueno, ahora lo hizo efectivo porque Argentino está mejor. Y si Argentino logra poder seguir defendiendo de esta manera, hacer que Libertad se equivoque y después aprovecha y saca réditos en ofensiva, de a poquito puede ganar confianza y para Libertad, si no aprovecha su momento, puede ser demasiado tarde. Reitero, bien por el equipo de Maffei en este comienzo del tercer cuarto, mucho más concentrado, más metido que Libertad, que ahora no encuentra los caminos, no tiene claridad y Argentino lo está aprovechando. Ahí por privado me mostraban la jugada del giro de Zaglietti. Cuando gira, su mano, el codo izquierdo queda arriba y golpea en la cara de Gastón García.
sin ninguna intención, pero podemos decir que estuvo bien cobrada entonces. 7.25 para que se vaya al tercer cuarto. Zaglietti para Copelo. Juanchi, a pie firme, infalible esta vez, erró. Pocas veces erra Juanchi ese lanzamiento. Wiggins, 23 pasos después, doble de argentino. Recupera Gastón. ¡Ay! Doble de argentino. Todo el público de pie, saca 7. Pasa al frente argentino y saca máxima. En el tercer cuarto, cuando quedan 6.40. Cuando defendés bien, tenés posibilidades de que te pase esto. Y el mejor momento de Argentino en el partido, sin dudas. Pero aparte, más concentrado que Libertad, Martín. Lo vuelvo a marcar porque me parece que eso es importante. Saborido no lo puede creer. Argentino gana por 7, sacó la máxima. Argentino ha tenido momentos como este en todos sus partidos. Pero siempre defendía muy mal. Hoy, con buena defensa, lo aprovecha y pasa a ganar al frente, ahora por 5. Sí, ahora una buena ofensiva de Copelo que lo encontró solo a Kelly. Es cierto lo que marcás, Argentino tiene que seguir con esto si quiere seguir encaminándose en el partido. Black. Negro para Wiggins. Ivanic. Otra vez para Lerón. Se arriba de lejos. Lerón que no. Zaglietti al recobre. Buen robo de Gastón García. Enorme Gastón. Después del otro día que tuvo 4 recuperos, ya tiene 2 en el tercero. Va para 3 García que no. Black al rebote, falta contra argentino, Lerón Black a la línea. Bueno, no solo concentración, sino también actitud. Libertad está jugando muy livianito, me parece, en este momento. Y argentino está aprovechando este pasaje del partido. Bien por Black, bien por García, sin dudas, en defensa. Recién bien tomado el triple, lástima que no pudo ingresar. Pero Black consiguió un gran rebote ofensivo y le sacó la falta a Kelly. La segunda del extranjero va a ir a la línea. Argentino ahora gana por 5, pero está mucho mejor en el partido y hasta tiene momento de buen básquet. Adentro el primero, 50-44. Adentro el segundo, 5-1-4-4, 7 de ventaja. Gastón García, el rey de los recuperos. Para ser el rey habría que recuperar a Lisandro Levenson esta noche, pero va a estar bravo para eso. Más vale que defienda Gastón. Gana por 7 el turco Cuello. Ahí va para Copelo. Buena penetración de Nicolás. Doble de Libertad. 5.35. Marca la ofensiva Gastón. El pick and roll no podía salir para Lerón. Nick. Buena rompida. Ay, lo que acabo de decir. Buen rompimiento de Nick Wiggins por el centro. Sépanme disculpar, doble de argentino. Otro que está teniendo un buen momento en ofensiva. Octavo puntos todos en este tercer cuarto. ¡Mamá! Esperemos no ganar un Martín Fierro en falta técnica mañana con semejante animalada cuando hay doble de Cangelosi. 5-3-4-8. Chubi continue. A seguir. García. Buena de Gastón para Lerón, doble de argentino. Gran tercer cuarto de García. Atrás y adelante, lo aprovecha, sigue arriba el turco por 7. Gran pick and roll, gran asistencia, punto número 23 para Black. Magic, jeje, Gastón García. Copelo, Nicolás para Martín Cuello. A distancia, bomba. Lindo triple de Cuello. Primer triple para él, 7 puntos para Cuello. Gana por 4 ahora argentino. Gastón, 4 arriba la ventaja, Wiggins. Va por línea de atrás, buena de Wiggins. Solo Agustín Ambrosino sale, pase para Gastón. No toma el lanzamiento argentino, lo tuvo y no lo tomó. Quedan 4. Paso atrás para Gastón. ¡Bomba de Argentina! Gran acción individual de García. Primer triple para él, tiene 13. Tremendo este back, Gastón. Crazy, jeje. Copelo. Cangelosi. Picado para Khalil Callaway. Otra vez para Copelo. Cuello. Pase extra para Zaglietti. Falta de Slider.
Buena falta de Leider cuando iba solo Saglietti para el doble. Sí, lo había pasado, tuvo que cometerle falta. La había movido muy bien Libertad en esta, tuvo mucha paciencia y estaba Leider ganando en línea de fondo. La falta se la marcaron a él, es la segunda, tercera acumulada de Argentino en este tercer parcial. Libertad tiene dos faltas acumuladas. Bien Argentino, gana por 7, 58-51. Adentro, doble de Libertad. Wiggins, largo. Saglietti con el rebote, 5 arriba el turco. Marcos para Nicolás. Otra vez para Marcos. Bien García. En la defensa, Juanchi. De lejos, erró. Arriba siempre Nicolás Wiggins. Error argentino, rebote para Khalil Khalei. 5 arriba, 2.45 para que se vaya el tercer cuarto. Saglietti tiene la bola, quiere ir para adentro. Abre para Copelo, buena penetración del 18, defensa de Wiggins, doble de Libertad, que se pone a 3. Pudo romper la primera línea y encaró y en la zona pintada y convirtió su punto número 5, Copelo. Para ver el partido tenés que entrar en teisesportsplay.com.ar y desde ahí hacerte la cuenta y seguir las acciones de la Liga Nacional de Básquetbol. El abrazo como siempre para Andrés Guione, hincha de Argentino desde España, desde Tenerife, siguiendo siempre las acciones de Argentino, hoy con alguna dificultad para encontrar el partido. En YouTube, Andrés, no lo vas a encontrar, solo en Teis Sports Play. Saglietti, 5 la ventaja. Abren para Copelo, poste bajo, Khalil, Saglietti. Pase para Cangelosi, penetra Juanchi, arriba Lerón Black, clausurando los caminos y a correr, falta de cuello contra Slider, gran defensa, gran partido de Lerón Black. Bien por Black, buena etapa sobre Cangelosi, la falta de cuello, la primera de él, se va a sentar, lo mismo que Copelo, vuelven Figueredo y Augusto Alonso, en Libertad también se sienta Kelly, vuelve el número 11, Cafaro. En Argentino ingresó Singleton, se fue a sentar Gastón García para hacerlo descansar. Gana por 5 Argentino a falta de 1.33 para que se vaya el tercer parcial y está ganando bien ahora el equipo de Maffei. Singleton, falta de ataque. Falta de ataque de Ronald Singleton, bien cobrada por Vito. Gana por 5 Argentino, minuto 28. Otro que me parece que cuando se vaya para el receso de las fiestas no va a volver. Bueno, falta ofensiva de Singleton, la primera de él, cuarta acumulada de Argentino que entra en penalización. Bien por Figueredo, exageró un poquito, pero la falta existió. Figueredo. Marcos. Augusto Alonso. Marcos. Va para adentro, buen pase para Juanchi. Quiere penetrar, gran defensa de Agustín Ambrosino. Juanchi poniendo el cuerpo como siempre en el poste bajo, pero erró. Buena defensa de Cafaro, recupera, doble de Libertad. ¡No! Salió la bola de adentro, pero había falta de Lerón. Gran recupero de Agustín Cafaro. Manda la línea al gran capitán de Argentino, hoy en Libertad. 5 abajo, Libertad se puede poner a 3. Sí, señor. Gran recupero en ofensiva. Buena asistencia Figueredo para Juanchi. Pudo ser jugada de 3 puntos. Estuvo ahí la falta de Black, la primera del extranjero de Argentino, que es el goleador del partido con 23 y la figura hasta ahora, porque Argentino está ganando. Va a ir a la línea Juanchi, que no fue hasta ahora en lo que va del partido. Tiene 10 puntos el ex capitán y símbolo de Argentino. Adentro el primero. Cuando tenía 4 o 5 empezó a tirar en ese aro. Mira si lo conocerá. Va por el segundo. El capitano adentro. Adentro nada, corto. Y bueno, cosas que pasan, ¿vio?
Ronald. 4 arriba, 55 segundos, Singleton. Rompe la línea, abre para Agustín, se anima de muy lejos, Ambrosino que no. Cafaro. Figueredo. Pasa a la mitad de la cancha, se estaciona en el sector izquierdo, al centro para Cangelosi, derecha para Augusto. Otra vez para Diego. ¿Se va a animar? No. Juanchi, poste bajo para Cafaro, tiene ventaja de centímetros, solo Figueredo para tres corto. Largo recobre para Saglietti. Va a jugar una ofensiva más, Libertad, buen movimiento de Marcos Saglietti, el recobre bien arriba, lo peleaba Cafaro, se le escapaba la bola, 18 segundos finales, bola para Argentino, gana por 4. En esta me parece que hubo falta sobre Cafaro después de que había errado el lanzamiento Saglietti, los árbitros no entendieron eso, se sienta Black, muy aplaudido de gran partido, vuelve Mariani en Argentino, necesita Argentino que aparezca Mariani en el goleo. Wiggins, Nicolás, Johnny, quedan 7, quedan 6, falta de Cafaro, tiene falta para Libertad, tiene falta para dar Libertad, perdón, esta recién es la cuarta, a partir de ahora habrá que defender, quedan 6 segundos y medio. Sí señor, la primera de él, vuelve Cuello, se sienta Juanchi, bueno 6 segundos 5 décimas le quedan a Libertad, Argentino perdón, esta ofensiva para cerrar el tercer cuarto, buen tercer parcial de Argentino. 6 y medio, Argentino perdía por 3 y gana por 4. Mariani necesita Argentino de Guido. Para Slider. ¡Pizza vale! ¡Pizza Hut! Triple de Argentino. Tiro horrible de Jonathan Slider, pero tablas y adentro. No importa cómo, lo importante es cuánto. Son 3 más para el turco. Gana por 7. Ganó el parcial por 9. Gran tercer cuarto de lo mejor en los 4 partidos que tiene la Liga Argentino estos últimos 10 minutos. Sí, señor. Como decía Martín, ganó el parcial por 10. 26 a 16. Perdía por 3 Argentino. Así que por eso ahora marcaron triple desde la ida, ¿no? Sí, está bien. Marcaron triple por eso. Lo gana por 10 este parcial el equipo de Maffei y le permite sacar una diferencia que más que todo lo que conocemos de este deporte, obviamente faltando 10 minutos que es una eternidad, no es para nada definitorio y más cuando se encuentran dos equipos tan parejos como esta noche, pero es una diferencia importante para el equipo de Maffei. Gana por 7 y restan 10 minutos y Libertad ahora no está cómodo para nada, como no lo estuvo cómodo en toda la noche en cuanto al juego. Pero sí en el tanteador, porque siempre estuvo al frente el equipo de Saborido. Pero ahora Argentino no solo pasó al frente, sino que le sacó una buena diferencia y aparte está mucho mejor. Anímicamente y en juego también que Libertad. Por eso Argentino tiene que entrar con todo en estos últimos 10 minutos. Tiene que tratar de mantener esta diferencia, de seguir defendiendo con esta actitud, de que Libertad cometa errores y después buscar. Bueno, ahora Black está sentado a Mariani. A Giwis, que tuvo muy buen segundo tiempo en el tercer parcial. No, vuelve Black, el que se siente es Giwis. Y bueno, con García, que vuelve también a la cancha a tratar de tener paciencia, mover la pelota, jugar al límite de la posesión y buscar la mejor opción. Gana Argentino y ahora está ganando bien, porque tuvo un excelente tercer cuarto y Libertad se quedó mucho. Arrancan los últimos 10 minutos. Lerón contra Cafaro. Se anima. Lerón corto. 7 arriba el turco. Perdía por 3. 10 arriba, no 9. Me llevé matemática siempre. I'm so sorry. ¿Qué mastica Gastón García? Debe estar ensangrentado. Tiene como un algodón en la boca. Recobre para Slider. Mariani, todavía no apareció Guido. Cuando aparezca, Lerón solo castiga. Doble de Argentino. La figura del partido, tiene una muy buena mano Black, 25 puntos. Bien por Mariani encontrándolo.
gran partido de Lerón. Si este es el Lerón que vamos a ver, bienvenido, dice el Loro Maffei. Balón abajo, buen recupero de Johnny Slayer contra Sago. Va Lerón para adentro, contra el mundo, tira desprolijo, erró. No te apures, dice el Loro. Calma, calma, que no cunda el pánico. 9 arriba, restan 8.50, Figueredo. Sago, Saglietti, contra el mundo, doble de libertad, bien por Saglietti. 15 puntos para Saglietti en la ofensiva anterior, hubo una clara falta sobre la que los árbitros no cobraron. Gran partido de Marcos Saglietti, también de Cangelosi, los ex argentinos rompiéndola la noche de hoy. Va por Slider, se anima Johnny, erró. Augusto Alonso entregándola para Diego Figueredo. Lo frena bien Gastón García. Alonso. Saglietti. Se cierra argentino en defensa. Manotea medias Gastón García. Balón para Sago. Buena de Cafaro por el centro. Falta de Lerón Brack. Gran corte de Cafaro. Se vio solo y penetró. Lo vio Sago. Se la dio. Saca la falta, va a la línea. Falta de Trebuc, la primera de él. Buen corte de Cafaro, como decía Martina, en la zona pintada donde más duele a las defensas. Y va a ir a la línea para ver si consigue puntos. Tiene 3 en el partido, el número 11 de Libertad. Libertad con jugadores importantes en el banco de cara al cierre de este partido. Juanchi, Cuello, Copelo y también el extranjero Kelly. Me parece que tendría que venir alguno para este tramo del partido, más teniendo en cuenta que Argentino gana por 7 y está mucho mejor. Convierte el segundo Cafaro, cuarto punto para él, gana 65 a 59 argentino, ahora la presión la ejerce Libertad sobre Gastón García con Figueredo y Sago doblando el jugador de Argentino y recupera el balón. Sago, Figueredo, doble de Libertad que recupera y se pone a 4. 65-61, otro recupero de Augusto Alonso, erró el rebote de Figueredo. Presiona y extiende la defensa a Libertad y recupera. Desconcierto de Argentino. Saglietti entrega para Ariel Sago. Otra vez para Marcos. Contra Mariani. Marcos Saglietti. Enorme partido del loco. 22. Doble de Libertad. Se pone a un doble. Complica las cosas para Argentino. Restan 7.24. El tiempo muerto lo pide Loro Maffei. Bueno, ¿cómo explicar que en casi 2 minutos y medio Argentino desaprovechó una diferencia de 7 puntos? Pero desaprovechó también el momento anímico, el momento positivo que tenía en el partido y dejó meterse en juego a Libertad muy rápido. Faltan 7.24 todavía para que termine el juego aquí en el Fortín de las Morochas. Maffei, desde acá arriba se escuchan los gritos, está muy enojado porque Libertad se puso a 2 con esa intensidad defensiva, con esa presión. En la salida Argentino recuperó 2 balones consecutivos y no solo los recuperó, sino que también que consiguió puntos y se pone a 2 con un parcial de 5 puntos a favor para el equipo de Saborido. Y ahora la cosa otra vez como al principio, están casi iguales, los dos se equivocan por igual, los dos tienen momentos, ahora lo tuvo Libertad para achicar la diferencia, pero bueno, Argentino debe tranquilizarse, debe volver a lo que fue el tercer cuarto. Debe volver a tener paciencia en ofensiva, mover la pelota y la salida de las presiones cuando un equipo ejerce sobre una salida del rival es pasándose la pelota. No tiene que picarla tanto Gastón, 1 o 2 piques y enseguida cuando lo van a doblar pasarle la pelota a un compañero y después ese mismo cuando lo van a doblar a otro compañero y así rápidamente se sale de la presión. Pero bueno, a veces es difícil plantearlo. De la presión se sale sin piques, me decía el Rata Zamberi. Gastón García. Siete 10 le quedan al partido ya en Junín. Gastón la tiene. 22 horas 16 minutos. Trebu. Oh, Slider. Largo recobre para Alonso. Augusto con el pie, Gastón García. Más allá del resultado final, hoy Argentino ha mostrado una evolución. El rival tampoco es Regatas, que tiene 10, 11 jugadores de un excelente nivel. El rival permite que Argentino haga un mejor partido, pero lo importante es que Argentino
logre hacer un mejor partido. Y obviamente para la gente de Junín lo más importante sería que además de lograr realizar un mejor juego, lo gane. Para los de Libertad sería muy bueno lograr victoria en la ruta. Gana por 2 el turco, 6-35. Trebuc, slider, rompe primera línea, lo cierran de a 3. Ramiro, de ahí, se anima. Falta para Argentino contra slider. La falta se la van a marcar a Salietti. Sí, señor. El número 22, tercera de él sobre slider. Fue la falta. Saborío mantiene el equipo con los jugadores importantes sentados. Y hasta ahora le da rédito porque pudo achicar la diferencia. Se sienta Terbuca en Argentino y vuelve Ambrosino. Para mí un cambio interesante y necesario para Argentino. Gran partido de Ambrosino en defensa y también con mucho criterio en ataque. Leron Black rompe, va contra Cafaro y convierte. Leron Black, doble de Argentino. Me parece que hubo falta. También 27 puntos para Black. Extraordinario esta noche. Tremenda noche. Figueredo, desde la raya del libre, con dificultad erra. Ambrosino dueño del rebote. Sale para Johnny. Mariani, dásela. Guido, animate, Guido. Johnny. Buena defensa de Libertad. Quedan 10. Poste bajo para Lerón. Se anima de ahí Lerón. Erró. A correr Marcos. A correr Marcos, se frena. Estaba solo. Sale para Figueredo. Criterioso Saglietti. 5:35 para que se vaya el partido. Gana por 4 Argentino. Alonso. Augusto Alonso. Ariel Sago. Poste bajo para Cafaro. Buena defensa de Ambrosino. Complicado el lanzamiento de Agustín Cafaro. García rompe, se manda. ¡Ay, Cafaro! Manos arriba y por acá no venís. ¿Quién te invitó a mi fiestita? Doble de Libertad en la contra. Todo empezó con esa gran tapa de Cafaro. Eran 4-2 y aprovechó Sago para convertir sus primeros 2 puntos. Agustín penetra de pique para Lerón. Logra la falta, claro que sí, de Agustín Cafaro. A la línea tendrá que ir el 12 de Argentino. Gana por 2, 4:59. Partido cerrado tendremos hasta el final. La falta fue del número 5, Alonso. Hay cambios en Libertad, se sienta Saglietti, se sienta Sago, vuelven Cuello y Cangialossi. Hay que darle la pelota a Black. Ha tenido una excelente noche, hay que buscarlo al extranjero, que juegue 1-1 y si lo doblan, que él descargue. Pero está encendido, hay que dársela a él. Adentro el primero. Beso grande también para Brenda Agosti, como siempre en la ciudad de las Diagonales, haciéndole el aguante a su argentino. Y bancándose a Martín y a Gerardo. Cuello. Figueredo. Oh, que no, el recobre. Lo manotea Slider y queda en manos de Argentino. Enorme esfuerzo de Jonathan Slider también en defensa. Mete un giro. Ahí para mí caminaba. La abre para Ambrosino, Lerón. Contra Cafaro. Valerón. Falta ofensiva. La cobró Fernández, que sabe mucho, es uno de los mejores árbitros. Pero déjame no coincidir. Me parece que no fue ofensiva de Black. Pero bueno, me parece que forzó el extranjero el 1-1. Si no pudo de una, tenía que haber sacado otra vez la pelota afuera y de última volver a posicionarse en el poste bajo para volver a recibir. Argentino no pudo aprovechar este momento. Y esta ofensiva para sacar 6. Ganan por 4, faltan 4:25. Muchísimo tiempo en básquet. Y como decía Martín, el partido está cerrado. De acá el cierre va a ser así. Balón en manos de Libertad. Copelo. Penetra Martín Cuello. Erra y el recobre Lerón Black. Le triplica en la marta y entonces Argentinos tiene para salir corriendo. Mariani solo a la derecha, no se la dan. Sigue Gastón García en la bola. Últimos 4 minutos. 4 arriba Argentino. Mariani. ¿Se anima Guido? Sí, se animó. Cortísimo. Sale con Copelo. Ahí va Nicolás Copelo entregándola para Augusto Alonso. Cafaro. Otra vez para Copelo. Nico desde Sunchal. Es que no. Al rebote siempre Agustín Ambrosino.
para la bola y mete cuernos Gastón García. Falta del 5. De Alonso, la segunda de él, segunda acumulada de Libertad, no, tercera acumulada de Libertad, perdón. Argentino tiene dos acumuladas. Tercera también de él. Tercera de él. Ah, está bien, me faltaba marcar esta. Vuelve Giwins en Argentino, se sienta Slider. Me parece buen cambio este porque Giwins había tenido muy buen tercer cuarto. Ahí está Gastón García. Abre para Nicolás, el canadiense. Mariani. Marcado por Cuello. 5 segundos. Guido va para adentro. Tiene que tirar. Ambrosino. Se le van los 24. Se le fueron. No vale, no vale, no vale nada para mí. Le cobran reposición a Libertad, pero porque se le fue a Black. Para mí antes estaba anulado todo por 24. No lo habían cobrado los árbitros. Cierto, coincido. No había tirado justo al límite y se le había ido el tiempo de posesión argentino. Cáfaro. Augusto Alonso. Quiere Cuello, no puede porque lo marca Mariani. Sigue Alonso. Marcado por Ambrosino. Cangeló, se quedan 5. El Juanchi te la tira. El Juanchi. ¡Ay! Falta de Ambrosino abajo, me parece. Y va a la línea el capitán. 4 arriba argentino, 2.50. Hay 2 seguro para Libertad. Sí, la falta fue de Ambrosino. La segunda de él. Tercera acumulada de argentino. Hay cambios. Vuelve Keller, se sienta Cáfaro en Libertad y vuelve Saglietti. Me extrañaba que no estuviera en cancha. Y se sienta Alonso. Si Juanchi convierte los dos libres, van a quedar 2.50 para que se vaya el partido y argentinos 2 puntos arriba. Muy cerrado todo. Es difícil de pronosticar porque los dos tienen errores, los dos tienen pasajes en el juego. Argentino hasta ahora sigue manteniendo la diferencia, pero bueno, falta mucho. 2.50. ...69-65, 69-66... 1 de 2 para Juan. Otra vez 1 de 2, 12 puntos para Juanchi. ...2.40 para que se vaya el partido García. Necesita convertir a Argentino. Y Libertad necesita que Argentino no convierta. Lerón se le escapa la bola. Khalil Khalil. El turco de California entregándola para Copelo, Copelo para Saglietti, Cangelosi. Ventaja de Juanchi contra Gastón García. Ayuda, grita el loro. Queda Saglietti del otro lado. Llega García. Se complica con los 24. Libertad arriba Saglietti. Copelo al recobre ofensivo. ¡Hable! Doble de Libertad. Enorme Martín Cuello. 9 puntos para Cuello. Gran rebote ofensivo y convirtió puntos. Argentino no tiene que cometer errores. Un punto de la ventaja, García. Ahí está Guido. Nick. Se anima Nick. Erró, pero después del lanzamiento, dice Fernández, que hay falta del capitán. Sí, la falta de Juanchi la marcó Fernández. De él, la segunda entra en penalización. Libertad, falta de 1.48. Argentino tiene 3 faltas acumuladas. Va a ir al canadiense, a la línea, que tiene 10 puntos. Todos convertidos. En este segundo tiempo necesita convertir a Argentino para obligar a Libertad después en la próxima ofensiva a convertir puntos. Yo no sé si Juanchi es capitán de Libertad, seguramente no lo sea. Estoy acostumbrado a decirle el capitán. Disculpas a la gente de Suchales, pero para mí es el capitán. Erró el primero Wiggins. 1 la ventaja, queda 1 minuto 48, se le cerró el aro argentino en los últimos minutos y lo aprovechó Libertad, que quiere más. Segundo de Nick, afuera también. Qué momento para errar 2 libres. Nicolás, Khalil, Marcos, Cuello, después de un rebote ofensivo enorme.
Khalil contra Leron Black, doble de Libertad que pasa al frente. Khalil Khalil, doble de Libertad, 70-69 argentino, minuto 31. Tiempo muerto del Loro Maffei, que no puede creer cómo se le fumaron los 4 puntos de ventaja que venía sosteniendo en el último cuarto. La ventaja ahora es del Tigre Sunchalense. Decía que Argentino no debía equivocarse, y errar libres es equivocarse. Desde la línea se ganan la mayoría de los partidos, y cuando uno no es efectivo en la línea, lo termina pagando cuando los partidos son parejos. Y el canadiense cerró dos claves, y después lo aprovechó Libertad, que jugó muy bien la ofensiva buscando a los extranjeros en el poste bajo, le ganó a Black más allá de la buena marca, convirtió 2 puntos más para él, llegó a su punto número 14, y pone a Libertad al frente por 1-70-69, a falta, como decía Martín, de 1-31 para que se vaya el partido. Es mucho tiempo, pero poco a la vez. Es mucho tiempo porque faltan muchas ofensivas. Argentino tiene que sí o sí convertir ahora. Hay que ser inteligente. Para mí la primera opción es buscarlo a Black en el poste bajo. Tratar de que el extranjero vaya en uno de los dos postes bajos. Darle la pelota a él. De última, si lo doblan, tendrá que él ver la manera de descargar a algún compañero. Pero hay que dársela al extranjero, que ha sido lo mejor de Argentino. Y es el que en este momento me parece que puede generar para el equipo de Maffei. Bueno, 1-31, Argentino pierde por 1. Libertad quiere aprovecharlo. Argentino no quiere que se le vayan 2 puntos hoy. Repone, Argentino con Ambrosino, García. Va Gastón para adentro, descarga, para Leron Black. Muy buena de Gastón García, rompió, penetró. Cuando le saltaron, descargó. Leron voló, la enterró, doble de Argentina. Bueno, en 6 segundos Argentino hizo una extraordinaria jugada ofensiva. Más allá del gran mérito de Gastón García, excelente asistencia. La gran volcada de Black, que llegó a su punto número 31. Sin duda lo mejor del partido. Quiero marcar la gran distracción de Libertad después de un tiempo muerto para volver a defender. Se fueron todos con la penetración de Gastón García. Y tranquilamente Gastón, más allá, reitero, de la excelente asistencia, lo dejó solo a Black. Saborido no lo puede creer. En 6 segundos, lo que podía haber sido una complicación para Argentino, bueno, ahora toda la complicación pasó para Libertad, que ahora va a tener que convertir. Argentino tiene que defender. Por eso el tiempo muerto de Saborido, para armar una buena ofensiva. Esto le viene bien a Maffei para ordenar a sus dirigidos para que hagan una buena defensa, para que ayuden. De última, si el extranjero Keller recibe en el poste bajo, que lo vayan a doblar enseguida, no que juegue rápido el uno contra uno, después que descargue y verá Libertad cómo resuelve. Pero el argentino necesita meterse de lleno en esto, en esta defensa. Tiene que recuperar la pelota. 1-25, gana Argentino por 1. Se sienta Wiggins a la defensa. Johnny Slider. Marcos Aglietti va a reponer. Entrega para Cangelosi. Ahí va el capitán de Libertad, Marcos Aglietti, que es el Juanchi para Libertad. El Juanchi argentino es Marcos para Libertad. Aglietti, ¿se anima? No. Poste bajo para Khalil Khalil. Bueno, defensa de Ambrosino. Vale, el doble. Enorme doble de Khalil Khalil para Libertad sobre el filo de los 14. 72-71, gran doble del americano. Se anima Gastón García. Gastón García. Triple de Argentino. ¿Quién lo hizo? Gastón García. Bueno, el extranjero que había convertido un gran doble después de una muy buena ofensiva de Libertad, se equivocó, porque no saltó a la ayuda cuando Juanchi se quedó con su marcador después de la cortina, y Gastón García le clavó un triple al corazón del equipo de Saborido para poner a Argentino 2 arriba, falta de 55 segundos, 9 décimas. Gastón García, punto número 16. Rápidamente Argentino se rehizo del error o de la virtud de Libertad de convertir el doble y pasar al frente. El extranjero se durmió y Gastón García se lo hizo pagar. Bueno,
está al frente argentino, un partido durísimo, muy parejo. Los dos se equivocan, ahora el que menos se equivoque va a ganar este partido. La pelota la tiene Libertad, tiene la oportunidad de empatar o de pasar al frente si convierte un triple, pero quedan dos o tres ofensivas más. Dos pelotas seguro para Libertad, una para Argentino también seguro, pueden ser dos. Bueno, partido no apto, no por un buen juego, sino por el tanteador, por la incertidumbre de saber quién finalmente va a doblegar al otro. Gana por dos Argentino ahora, 74-72, vuelven y la pelota la tiene Libertad. Para Libertad, gran parte del partido está en esta ofensiva. Para Argentino, gran parte del partido está en esta defensa. 74-72, últimos 55 segundos, Copelo. Le doblan la marca, juegan para Cangelosi. Poste bajo, ¿para quién? Para el que viene convirtiendo, Khalil Khalei. Cuello, falta de Ambrosino. Repone Libertad, no penalizaba todavía el turco, recién ahora lo hace. Buena falta de Ambrosino, ahora entra en penalización Argentino. La tercera de Ambrosino, tiene la pelota Libertad, quedan 45 segundos. Los dos equipos en penalización, Zaglietti para Nicolás Copelo. Lo marca Copelo, entrega para Marcos. ¡Cangelosi! ¡Triple de Libertad! ¡Triple del capitán! ¡Triple del histórico jugador de Argentino que clava la daga! A donde más le duele a la gente de su equipo, triple de Cangelosi. García, Black gana por uno, Libertad. Penetra Gastón, falta contra Gastón de Khalei Khalei. Dos lanzamientos tendrá, qué tremenda bomba clavó el Juanchi. La movió bien Libertad y lo encontró a Juanchi en la punta solito de tres para clavar ese triple. Ahora el corazón de Argentino y justamente él. Bueno, pero después Keller le convirtió falta a Gastón García que va a ir a la línea. No voy a decir nada. Quedan 22 segundos, 9 décimas. Gana Libertad 75-74. En el living de su casa, Cangelosi. Tremenda bomba para congelar la ventaja de Argentino. Gastón con el primero. Igualados en 75. 22 segundos, 9 décimas le quedan al partido. ¿Habrá tiempo extra? Segundo lanzamiento libre para Gastón. Adentro. Uno arriba el turco. La bola es para Libertad. Los dos penalizan. 20 segundos. Nicolás Copelo. Lo tiene Copelo para Libertad. Es un chale. Juega para Marcos Zaglietti. A la izquierda Cangelosi. A la derecha Martín Cuello. Quedan 10. Zaglietti la va a hacer para él. Lo cierra Lerón Black, sale para Juanchi, otra vez para Zaglietti, quedan tres. Marcos se va a quedar corto, recobre para Argentino, señoras y señores. Falta de Ambrosino contra Zaglietti. Terminó el partido y hay falta de Ambrosino contra Marcos Zaglietti en las manos de Zaglietti. Está el partido. Van a ver la jugada. Por la duda que el FAU ha sido cuando, después de que finalizó el partido, para mí, no. Para mí tiró bien. Para mí estuvo bien cobrada la falta y todavía no se había terminado el partido. Bien por Fernández, si es finalmente así. La falta fue clarísima. Eso está fuera de discusión. Hay que ver si fue dentro del tiempo. Si ya se había ido o tenía posibilidad. Ay, está ahí al límite. Está ahí al límite. La falta estuvo bien cobrada. La van a ver, la está viendo Fernández. ¿Se había terminado? Bueno, no sé. La está viendo, la está analizando. La falta está bien cobrada. Fue clara. Porque después de ese remolino que hubo en el piso, la pelota le quedó a Zaglietti. El tema hay que ver si fue antes de que prendiera la luz de la finalización del partido en el tablero. ¿O todavía tenía la chance de que esa pelota entrara si no hubiera sido falta? Muy fina, muy fina. Acá tenemos congelada la imagen en el previo nuestro. No podemos mostrárselos a ustedes. Muy fina. No me animo a decir nada para que no parezca localista. Pero muy fina. Zaglietti toma la bola con tres décimas abajo. Arma el lanzamiento. Y se prende la luz
A ver, ¿podemos ir para atrás un poquito? Se prende la luz, todavía para mí la tenía en la mano, pero es muy fina, puede que sí, puede que no. Muy fina. La verdad que le va a costar muchísimo a Fernández deliberar si la falta fue antes o después de que terminó. Yo no te... No, ahí está claro. Ahí está claro. La bola está en la mano y la luz está prendida. Acá en la imagen está claro. La bola está en la mano de Zaglietti y terminó, terminó. Antes. Tiene la bola en la mano cuando se prende la luz. El tema también lo que hay que ver es si él marcó la falta antes del lanzamiento y no. Tiene las manos por debajo, o sea que no, tampoco hubo falta antes de que se efectuara el lanzamiento. No tendría que ir a la línea. Bueno, acá tengo la imagen clara. Voy a sacar una foto y la voy a subir al Twitter. Porque la imagen realmente es clara, para que vean que no hay... Nada de localismos en esto. La bola está en las manos de Zaglietti cuando el partido ya estaba terminado. Ahí está, la luz prendida. Lo voy a subir al Twitter. Ya te digo a qué Twitter te lo voy a subir. Para que vos, si sos de Sunchale, veas si sos de Sunchale. Vamos a ver, porque realmente eso no sé si tienen la imagen que tenemos nosotros. El Twitter es @JMPetraglia. JMPetraglia, @JMPetraglia. Si no, buscarlo como J.MartínPetraglia. Ya te estoy subiendo la foto y te digo que para nosotros fue falta antes de que termine el partido. Fue de falta después de que terminó el partido, perdón. Y lo que estaba hablando recién con Maffei Fernández era que le marcaba el tema de la falta. Pero en la jugada que nosotros estamos viendo está claro que él todavía no marcó la falta. O sea que podía existir algún tipo de duda si él hubiera cobrado la falta antes de que Zaglietti hiciera el lanzamiento y se prendiera la luz en el tablero. Pero él también está con las manos abajo, o sea que todavía no había marcado la falta. Para mí también está claro de que es victoria de Argentino. Para mí es victoria de Argentino, pero bueno, Fernández la sigue viendo, es muy dudosa, pero creo que con la imagen congelada, él tendría que darse cuenta de que todavía la pelota no salió de la mano de Zaglietti y él no había marcado falta, no había marcado falta personal. Bueno, están discutiendo porque se puede definir el partido, puede ser victoria de Argentino, puede Libertad tener la chance de ganar o empatar el juego y llevarlo a suplementario o errar los dos y que Argentino gane el partido, pero bueno... La está analizando Fernández, es un árbitro con experiencia. Para mí, Argentino... Bueno, ahí lo que nos están diciendo es que los árbitros no pueden ver la imagen nuestra. Ellos están viendo la imagen oficial de la Liga Nacional, no la que nosotros tenemos. No sé si es la misma cámara la que toma la imagen de ellos. Es la misma. Bueno, es la misma. Así que, más allá de que no pueden venir a consultar acá, están viendo la misma imagen que nosotros. Para mí, es victoria de Argentino. Porque a mí la duda que me quedaba era si le había marcado la falta antes de que hiciera el lanzamiento Zaglietti. Y él tiene las manos, Fernández, por debajo. O sea, todavía tampoco había marcado la falta. Y cuando Zaglietti todavía no había sacado la pelota de sus manos, se había terminado el partido. Así que para mí tiene que ser victoria de Argentino. Fernández está hablando con el comisionado técnico. Dice que no puede venir a ver esta imagen. Va a venir acá Fernández a ver la imagen. Va a venir acá. Vamos a dejarle el lugar al árbitro para que venga a ver la imagen. Tranquilamente. Martín, te la dejo para que vos que estás al lado de él pueda hablar. Bueno, ahí viene Fernández a ver la imagen congelada del streaming, a ver qué dicen los árbitros. Vamos a guardar una situación realmente extraña. La cabina no es lo más cómoda que hay, pero ahí están los árbitros viendo la imagen congelada. A ver qué dicen. Para nosotros es clara. Subí la foto a Insta, a Twitter, @JMPetraglia. La pueden ver ustedes de Sunchales, ustedes de Argentino. Desde ahí no tengo otra forma de mostrárselas
pero para nosotros es claro que el doble no vale. Vamos a ver qué dice el árbitro. Bueno, Fernández aparentemente dice que es full. Que es full. Él dice que es full. Full. Full de Ambrosino. Realmente no lo entiendo. Pero tendrá dos lanzamientos libres a Glietti. Él lo que estará diciendo es que la hizo volver la imagen para atrás y que él vio falta antes. Lo que pasa es que él no había marcado la falta. Está clarita en la imagen desde que estaba con las manos abajo. A ver, él cobró la falta. Él sabe si la cobró antes de que arme el lanzamiento o no. Ahí le doy la derecha a Fernández. Si él cobra la falta cuando toma la bola, está muy bien cobrada. Zaglietti con el primero. Adentro, con suspenso. En las manos de Zaglietti, la victoria de Libertad. Con mucho suspenso, el primero fue adentro. Uno más para Marco Zaglietti. El partido está terminado. Ahí va Marco Zaglietti. Adentro. Ganó Libertad de Sunchales con dos lanzamientos, con mucho suspensos de Marco Zaglietti. Yo repito, dije que para mí no valía, mandé la foto y le doy la derecha a Fernández, porque si él dice que el full fue cuando Zaglietti toma la bola, ahí el partido estaba jugado, estaba jugable. Si él dice que el movimiento fue cuando Zaglietti está armando el lanzamiento, todavía ahí el partido estaba en juego. Si fue después del lanzamiento, el partido no estaba en juego. Eso, lamentablemente, no lo vamos a poder saber. La única verdad es la realidad. Libertad ganó 77 a 76. Los árbitros vinieron, cotejaron, vieron absolutamente todo y decidieron que fue full. Y vamos a pensar que fue full. Terminó el partido, ha ganado Libertad. Bueno, fue victoria de Libertad finalmente, 77 a 76. El goleador del partido fue Leron Black con 31 puntos. Y la figura por la victoria de Libertad finalmente fue Marco Zaglietti, que terminó con 19 con esos dos libres que convirtió en el final. Esa era la duda que a mí me quedaba. ¿Cuándo había marcado la falta Fernández? Por eso yo en un primer comienzo le dije a Martín, hay que ver el tema de la falta. ¿Cuándo la marcó? Pero lo que sí vimos después es que con la imagen congelada, más allá de que Zaglietti no había sacado la pelota todavía de sus manos, Fernández tenía las manos por debajo, o sea que todavía no había marcado falta. Bueno, él vino acá y terminó decidiendo falta los dos lanzamientos de Zaglietti, que los convirtió, y la victoria viaja a Sunchales. Cuarta derrota consecutiva de Argentino. Una lástima por cómo se había presentado el partido. Y lo termina perdiendo Argentino en un cierre increíble por todo lo que pasó, por la demora, porque los árbitros tuvieron que verla allá, tuvieron que venir acá. Y finalmente le dio los dos lanzamientos a Libertad, Zaglietti los convirtió y Argentino perdió otra vez. Los dos partidos que tuvo en este 2018 como local los perdió. Ganó Libertad 77-76, reitero, la figura Zaglietti con 19 y el mejor del partido fue Leron Black con 31. Bueno, nos vamos. La gente se está retirando, mucha amargura porque Argentino lo tenía para ganar. Pero bueno, finalmente terminó ganando Libertad 77-76.